¿Qué tal, youtuberos? Yo soy Neon y hoy estamos con un nuevo episodio de la serie Survival. Estamos en el episodio número 14, chicos. Y antes de empezar con lo que tengo planeado hacer el día de hoy, quiero darle nuevamente muchas gracias a todos los que apoyaron el episodio anterior de la serie, porque la verdad ha sido muy apoyada la serie y eso, pues a mí me agrada, de verdad me agrada demasiado que ustedes apoyen a full la serie. ¿No tienen comida? Dice Sorting Rex. Aquí tengo un pollo. Ahí está un pollo. Y vamos a tratar de también darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. Quiero darle muchas, muchas gracias de verdad a los que se suscriben al canal, porque sé que día a día hay gente que se está suscribiendo al canal, la verdad. Aquí tenemos lana blanca que voy a ocupar. Y pues quiero. No tienen comida. Hola, dice. Hola, hola Nico. ¿Dónde está Nico? No sé dónde anda. Ya estaba grabando, chicos, con ellos, pero me salió un error en el juego. No sé por qué extraña razón me sacó del juego. Me hacen TP. Vamos a hacerle TP a nuestro compañero. Y pues la verdad, me sacó del juego. No sé qué fue lo que pasó. Algo estuvo muy raro, ¿eh? Me sacó del juego. Y aparte de eso que me sacó del juego, pues se me paró la grabación. De hecho, ocurrieron muchas cosas raras. Bueno, ya les estaba comentando que tenía yo calabaza para ver si podemos hacer, no sé, tarta de calabaza o algo. ¿Qué podemos hacer con esto? De hecho, creo que no podemos hacer nada. Solamente semillas. Si sí, no podemos hacer nada, chicos. Bueno, ¿qué procede? Dice. Bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran. Pueden, si quieren, ir a minar un poco, chicos. Porque la verdad, ahorita no ocupo mucha gente para hacer lo que tengo planeado en este episodio. Se escucha un poco grosero, pero lo puedo hacer solo. Simplemente voy a tratar de rellenar mi sala de cofres. Uy, se ve chistoso este skin, ¿eh? Está chido tu skin, Nico. Está. Vamos a decirle porque me gusta. Chido tu skin, Nico. Como que quiere comer. Es un calamar, ¿verdad? Es un calamar, sí. Es un calamar. Bueno, gracias, dice. Ok, vamos a tratar de hacer lo que sería la casa medieval. Vamos a hacer unas puertas para empezar. Ocupo hacer puertas. Puertas. Ahí tenemos una puerta. Y también ya se está haciendo de noche y ya está agarrándonos la tarde. Aquí en lo que sería la serie Survival. Y también ahorita vamos a ir a la casa de allá. Por donde anda, ¿quién es él? ¿Qué anda? No sé quién es. Pero bueno, la entrada va a ser aquí. Esta va a ser la entrada. Y por aquí vamos a tener lo que sería de. ¿Qué podría ser? Necesitamos madera también, chicos. Vamos a hacer de aquí. Bueno, vamos a hacer la casa de lana blanca. Podría ser lana blanca, ¿no? Esto también podría ser lana blanca. Ahorita vamos a ir cambiando las esquinas. Veré si lo dejo así. Veré si lo dejo así. O lo ampliamos un poco más. Bueno, es que no tengo mucha lana blanca. Tengo más de esta otra lana que sería. ¡Uy! Él consiguió Glowstone. Ah, ok. Es que creo que fue con él con el que fui al Nether en el episodio anterior. Muy bien. ¡Uy, cuidado! ¡Anda un fantasma! ¡Anda un fantasma! Tengan cuidado, andan estos fantasmas. ¿Anda un fantasma? ¿Dónde anda? Viene, 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 como que nos quiere atacar, ¿eh? Tengan cuidado, te va a comer el fantasma, Nico. Ya lo perdí. ¿Ya lo perdí el fantasma? ¡Uy! Y se quiere comer a Nico, se quiere comer a Nico el fantasma. Ten cuidado, amigo. Bueno, voy a cerrar la puerta para que no entre. Es mentira, puede entrar por acá. Bueno, ocupamos más lana blanca. Creo que iré a trasquilar a lo que serían las ovejas. Te anda atacando víctimas. Ah, no, se llama Big Mass. Big Mass. Le dije víctimas. Vamos a guardar esto que no ocupo. Tengo aquí un tridente. Bueno, mi mapa me lo llevo. Mi mapa me lo llevo. Porque aquí me ando fijando cuando estoy perdido. Creo que sí tengo. Sí, tengo esto, que sería tijeras. Vamos a tratar de trasquilar las ovejas. No sé por qué mis pollos han desaparecido. ¿Y mis ovejas? O sea, juro que yo tenía más ovejas y más pollos. ¿O alguien se las comió? ¿Puedo talar los árboles? Claro. Claro que sí, bro. Claro. Ay, me escribí mal, perdón por eso. Discúlpenme, chicos. Bueno, de verdad, muchas, muchas gracias a todos los que se suscriben al canal. Quiero darle la bienvenida
y también se me ocurre hacer algo para todos ellos que están aquí jugando conmigo. Quiero hacer algo especial para ellos y que quiero que quede de recuerdo, por ejemplo, que ellos estuvieron aquí en la serie ayudándome a construir. Que dejaron a alguien, dejó abierta la puerta de mi casa. Qué groseros, ¿eh? Quiero hacer como una zona de lo que sería, pues, suscriptores. Se podría llamar así, una zona de suscriptores. ¿Qué es lo que me falta? Me falta más cosas. Bueno, está bien que... ¡Uy! Me anda atacando el fantasma. Ahorita voy a tratar de hacer cofres, pero ocupo más... Ocupo más madera. No tengo madera, de hecho. Vamos a tratar de buscar madera. Vamos a buscar madera por aquí. Me anda pegando ese fantasma, de verdad, ¿eh? No sé por qué me anda pegando. Sí, él le andaba pegando comida. Boros, dice. ¿Es en serio? Déjame, fantasma. Voy a tratar de llevarme esto. Aquí en madera. Para tratar de hacer cofres también. Porque voy a ocupar cofres para mi zona de cofres y todo eso. Ahí está. Creo que voy a tratar de plantar un árbol por aquí. ¡Uy! Ya me tienes cansado, fantasma. Bueno, está bien. Vamos a utilizar ahorita el tridente. Vamos a ver si le podemos dar. ¡Uy! Se fue muy lejos. Ven, ven, enfréntame. Enfréntame como hombre. Ahí está, lo matamos. Y mi tridente, vean dónde quedó trinchado. Ok, vamos a talar este árbol. Y ahorita vamos a ver si tenemos... Vamos a poner aquí también iluminación, porque es lo que nos va a faltar aquí. Iluminación por aquí. Vamos a ver si nos da un brote de árbol. Este... Uy. ¡Ey! ¿Me devuelves, por favor, mi... Devuélveme mi trinche? No, 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 no. Trinche. Mi trinche. Eso, eso. Exacto. Gracias, gracias. Gracias. Es que él se lo había quedado. No, esto no lo ocupo. Bueno, sí, sí, sí. Sí, ya recordé que sí lo voy a ocupar, ¿eh? Estas hojas. Porque tengo planeado decorar el mundo con estas hojas. Pero eso todavía, todavía. Pero de todos modos ya vamos guardando, ¿no? Ya vamos guardándolas. Vamos a ver si... Por aquí nos dejó un brote. ¿Tenemos brote? ¿No tenemos ningún brote de árbol? Bueno, ni modo. Ni modo. Vamos a limpiar esto también, que no me gusta cómo se ve. Andan minando mis compañeros. Ellos andan minando en lo que yo voy a tratar de avanzar en la casa medieval. No me gusta ese color de lana, ¿no? Como que no me gusta. Bueno, así lo vamos a dejar de mientras. Ya luego lo vamos a cambiar, ¿no? Ok, aquí tenemos a nuestro compañero comida, Big Mass YouTube. Le vamos a dejar esta zanahoria. Toma, ahí hay una zanahoria, no tengo más. Ah, aquí hay brotes, aquí hay brotes. Perfecto. Vamos a plantar otro por acá. Vamos a plantar por aquí. Y polvo de hueso no tengo. Bueno, polvo de hueso no tengo. No hay problema, hay una manzana por ahí. Me voy a llevar todo esto y lo voy a guardar en los cofres. Los cofres que tengo ahí, porque de hecho no he hecho más cofres. Solamente estos. Aquí tenemos esto que no ocupo. Esto, esto. Esto también. Bueno, la manzana me la llevo por si... Bueno, bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Hola. Se cambió. Se cambió. Ahora es un cocodrilo. Pasó de ser a un... Y miren, tiene colita. Tiene una colita. Ese Nico con sus skins. Es muy chistoso, ¿eh? Es muy chistoso. Vamos a plantar más árboles porque ocupamos más árboles. Ocupamos un árbol por aquí, otro por acá. Vamos a plantar otro por acá. Y al final otro por acá. Muy bien. Ahora sí, vamos a tratar de hacer más cofres. ¿Me anda siguiendo un Enderman? Escucho como un Enderman, ¿eh? Nuestro caballito quedó ahí. Nuestro caballito quedó en la barca. Vamos a tratar de... Uy, hay que cerrar, hay que cerrar. Porque si no se puede meter lo que sería ese ahogado. Y no creemos que eso pase. Ahí está, vamos a hacer un poco de cofres. Creo que puedo hacer cofres. ¿Es en serio? ¿No traje madera? ¿No agarré madera? Juro haber agarrado madera, ¿eh? Juro haber agarrado madera, chicos. ¿Alguien tiene comida? Vamos al inframundo, chicos. Bueno, ahorita no quiero ir al inframundo porque ya acabamos de ir en un episodio anterior. No sé qué están haciendo con eso. Necesito madera, lo que necesito. Aquí tenemos madera. Y tenemos lana de esta. Lana de colores diferentes.
A ver qué más tenemos en este cofre. Necesito más madera. Ahí está, tenemos madera. Vallas también, porque quiero encerrar algunos. Quiero encerrar. Yo solo tengo carne podrida. Ok, vamos a hacer un poco de madera. Vamos a hacer cofres. Vamos a hacer muchos cofres. De hecho, solamente podemos hacer 8. Nico se ve chistoso, ¿eh? Sigo diciendo que Nico se ve chistoso. Uy, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Anda otro fantasma, anda otro fantasma. Tengan cuidado, chicos, porque andan muchos fantasmas. Vamos a quitar esto. Necesitamos más madera, entonces voy a poner más árboles. Ya luego los quitamos. No se preocupen, ya luego los quitamos. Ya luego los quitamos. Es que ahorita necesito poner árboles. ¿Alguien anda por allá? ¿Alguien anda por allá? ¿Quién es? Se me está bajando mi barra de hambre porque también es Big Mass, YouTube. Ok, anda abajo, anda abajo. Anda abajo justamente donde vamos a poner lo que serían los cofres. Justamente donde vamos a poner los cofres. ¡Oh! ¡Qué decoración! ¡Wow! ¡Wow! Se ve épico. Tú lo pusiste. Quedó bien, ¿eh? Se ve genial, se ve genial. Arriba se podría quemar, arriba se podría quemar, ¿no crees? Bueno, esto no me gustó. Discúlpame, esto no me gustó. Mira, te lo dije, te lo dije. Se va a quemar mi casa. Se puede quemar mi casa. Si le ponemos abajo. Aquí abajo. Aquí abajo podría ser, ¿no? Ahí está, mira. Ahora sí. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ahí quedó bien, ahí quedó bien. Bueno, es que tiene todos los aspectos. Me gustó de verdad su aspecto este también, ¿eh? ¿Tienes todos los aspectos tú? ¿Tienes todos los aspectos de animales? Se ve genial. Se ve genial, ¿eh? A ver. Así. Se ve genial, vamos. No, chico, esto se ve genial. Esto se ve épico. Esto se ve épico. Espero que no se queme. ¿O se quema? ¿Se quema? ¿Se quema, Pic más? Bueno, mientras voy a poner lo que serían cofres por aquí. Para que ya se vaya viendo genial, genial, genial por aquí. Genial por aquí. Genial por acá. Genial por acá. Arriba falta más. Lo que sería. Falta lo que sería arenisca. Porque no tengo arenisca, chico. Estoy hablando un poco recio porque hay un poco de ruido acá afuera. Entonces, en lo que pasa ese ruido, voy a tratar de hablar un poco fuerte. Nico ahora es un galán de telenovela. Oye, Neon, ¿tienes comida? Sí tengo comida. Me la como. No, mentira, te doy uno. Ahí está, dos para ti. Nico cambió de aspecto a todos los deportistas y todo eso. Muy bien, genial. No, ¿cuándo vas a subir el video? Mañana. Ma lo más seguro mañana, chicos, porque mañana, porque hoy es muy tarde. Bueno, se los voy a decir. Hoy ya no me dará tiempo, de hecho. Dará. Bueno, así vamos a escribirlo. Tiempo. ¡Uy! ¡Se está quemando esto! ¡Se está quemando! No, creo que eso no va a funcionar porque se está quemando. Algo se está quemando aquí. Y esto está mal. ¿Esto cómo está aquí? Está algo raro, ¿no? Esto no iba así. Esto está algo raro. Yo no sé cómo iba esto, pero está algo raro. El portal no iba así. Bueno, luego lo componemos. Ahorita necesitamos hacer más cofres. Necesitamos hacer más cofres. Necesito hacer más cofres. No sé si me puedan ayudar en eso, amigos. Nico es un boxeador ahora, un luchador, no sé qué pasa. Nico se la pasó. Se la pasó haciendo muchas chistosadas el día de hoy. Bueno, por acá ya creció un árbol. Vamos a talarlo.
Ya están creciendo los árboles. Así que vamos a talarlos para poder conseguir madera y así poder hacer más cofres. Muy bien. Muy bien. Estupendo, chicos. Vamos a quitar este de acá. Si lo quemamos. No, porque no nos va a dar... Nos va a dar lo que sería, pues, madera. Si se quema todo el árbol, no nos va a dar madera. Vamos a talarlo. ¡Uy! Le quité. Ok. Ok, esto se me ocurre hacer... Se me ocurre una idea. Se me ocurre una idea. Se me ocurre una idea, chicos. No sé ustedes qué opinen. Lo ponemos así. Como que cambia, ¿no? Y este material como que se ve... Se ve bueno, se ve bonito. No sé, ustedes. Ya vuelvo. Ok, está bien, si ya vuelvo, es amigo. ¿Solamente tres cofres? ¿En serio? ¿Es en serio? Bueno. Ok, aquí tenemos para poner más cofres. Por aquí, por acá. Y se me acabó nuevamente. Ok, es que aquí ya sé que iba. Aquí algo está mal. Y es que me falta... Tengo arenisca. Esto está mal. Vamos a quitar los cofres de aquí. Y es que aquí va arenisca y arenisca. El problema es que el cofre de aquí no va a abrir. Ok, luego lo soluciono. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a solucionar. Ustedes no se preocupen de eso, chicos. Tengo que ingeniármelas para solucionarlo, ¿no? Ok, esto está raro. Esto está mal, creo. A ver, tenemos por aquí, sí. Tenemos las escaleras. Esto va a ir así. ¿Es en serio? Ese no iba así. Bueno, ya no hay problema. Creo que tengo otro cofre, sí, perfecto, tengo otro cofre. Entonces este cofre lo ponemos aquí. Y pues ahí vamos solucionando todo. De a poco en poco vamos solucionándolo. Muy bien. Vamos a tratar de ir a ver si tenemos más cofres. Más árboles. No sé qué ando diciendo. ¿Dónde se fueron mis compañeros? Ok, ahí andan unos. La casa medieval no podemos ahorita avanzar, chicos, de verdad, porque... Pues... no tengo materiales suficientes. Vean que solamente eso fue lo que yo tuve. ¿Cuántos hay adentro? Ya invité a varios. Pero el problema es que no pueden entrar, creo. Ahí está, ya volví a invitar más gente. ¡Uy! Lo que quería, justamente. Lo que quería. Bendito Dios, escuchó mis rezos y... me está mandando ovejas blancas. Uy, qué bien, qué bien. Necesito muchas ovejas blancas. Porque la verdad, necesito más lana blanca. Me gustaría explorar un poco más el mapa, ¿no, chicos? ¿Ustedes qué opinan? Ya no nada más pasármela construyendo, sino también explorar un poco el mapa. No sé, me gustaría... ¡Uy, más ovejas! Muy bien, tenemos más ovejas por acá. Y por acá hacer más construcciones, pero todo a su tiempo. O sea, ahorita no es tanto es construcción, también de exploración, porque me gusta explorar. Y... Gato asesino. Ya sé qué fue lo que lo asesinó, un caimán. Muy bien, te va a volver a crecer la lana. Ahí está, tenemos más. Y por aquí hay que tener cuidado, porque igual... Uy, ahí ando... ¡Miren! ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá un... un caimán? ¿Qué hace acá el caimán? Hay que tener cuidado porque si caemos ahí seguro nos mata, porque no tenemos por dónde salir enseguida. Entonces hay que tener cuidado. Esto está mal por aquí. Se ve muy feo. Muy bien. Muy bien, nosotros andamos explorando un poco mientras nuestros compañeros andan por allá. Quiero ver si no hay... Uy, le volvió a crecer la lana. Hay que tener cuidado, les digo nuevamente. Con este lugar, porque si caemos, ahí anda ese caimán que nos puede asesinar. Y no quiero ser asesinado por un caimán, de verdad. Bueno, les decía también, chicos, que... Uy. Que me gustaría hacer una zona especial para los suscriptores. O sea, una zona... Lo siento, pollito, pero es que tengo que comer. A ver. Donde los salude. O sea, donde escriba sus nombres. Y los puedo yo saludar. Uy,
Creo que sí tomé eso. Donde los pueda yo escribir su nombre con carteles y así saludarlos. O sea, que queden de recuerdo. Se va a meter el agua. Que quede de recuerdo que pues ellos estuvieron jugando conmigo y me estuvieron ayudando. Por aquí anda un burrito. Muy bien. Necesitamos comer algo. Por eso me cociné a los tres pollos. Me cocino los pollos y me los como mientras el burrito anda ahí viendo. Aquí hay más madera. Necesito más madera. De hecho, los árboles los hubiera yo plantado por acá. Los hubiese plantado por acá. Hubiera estado mejor, ¿no? Que en lugar de estar por allá plantando ahí, porque de hecho ahí voy a construir muchas cosas, pero todo a su tiempo, como les decía, ahorita necesito más materiales. De hecho, también necesito material de esa madera blanca, que ya vi que hay ahí enfrente, pero necesito plantar muchos árboles de esos porque son muy pocos, la verdad, son muy pocos árboles. Entonces vamos a necesitar muchos árboles de esto. Y por eso vamos a dejarlos ya plantados, ¿no? Yo creo que ya estaría bien dejarlos plantados de poco en poco. A ver, por favor, tienen un retoño por ahí para que los pueda yo plantar. Que okay, ahorita vamos a ver si dejan retoños o algo. Voy a llevarme esta madera. Muy bien. Toda la madera la voy a ocupar para hacer cofres y todo eso. Mis compañeros se quedaron por allá. Voy a quitar esta madera. Perdón, estas hojas. Y vamos a explorar un poco el mapa. Por allá viene alguien. Por allá viene mi compañero. Hola. Sorting Rex 6965. Un saludo para Sorting Rex, que me anda acompañando. Muy bien, vamos a seguir avanzando por acá. Vamos a nadar un poco. Cae muy bien nadar. Y vamos a ver si encontramos. O a ver qué encontramos, ¿no? A ver qué encontramos por acá. Me estoy alejando un. Uy, hay una mina aquí. Ya te hice varios cofres. Muchas gracias, Nico. Muchas. Gracias. Gracias, Nico. ¿Los podrías poner, porfa? Ya aprovechándome, ¿no? Los podrías poner. Poner. Porfas. Se nos está haciendo de noche. Sorting a Sorting Rex. Sorting Apex, le iba a decir. Muy bien. Ahorita me teletransporto para allá. Simplemente ando explorando un poco por acá. Ok, muchas gracias, Nico. Un gran saludo también para ti, compañero, que me andas ayudando demasiado. De verdad, un gran saludo. Uy, me está agarrando la noche. Y yo estoy muy lejos de casa. Me siento solo y triste. Pero es que me gusta explorar. Lástima que pues que lo haya hecho un mal momento porque pues ya estaba oscureciendo. Pensé que era una tortuga, ¿eh? Pensé que eso era una tortuga y me doy cuenta que es un cactus. Ahorita me voy a teletransportar para allá. La verdad no veo nada más allá que solo árboles. Bueno, me voy a regresar a mi casa. Porque yo también ya traigo un poco de madera. Aquí en Espectre hacia Nico. Ok, ya me he teletransportado. Nico está aquí en mi casa. Uy, aquí tenemos otra ovejita que. La vamos a cortar. A ver, te andan pegando, Nico. Ten cuidado. Uy, es que andan muchos fantasmas de estos, ¿eh? Ten cuidado. Ten cuidado, Nico. Ten cuidado. Te pueden matar, ¿eh? Ten cuidado. Viene hacia mí, viene hacia mí. Muy bien. Te estoy esperando para que me ataques y te mate yo. ¡Uy! ¡Y me atacó otra por sorpresa! Yo que tú mejor me refugio en la casa. Vámonos a la casa a refugiarnos un poco, ¿no? Muy bien, vamos a regresar por acá. Y vamos a tratar de poner los cofres. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio. Porque ya está algo largo. El episodio. Vamos a hacer más. ¡Uy! ¿Qué cosa hice? ¡No! ¡Mi madera! ¡La convertí en tazones! ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Pero es que esto solamente me pasa a mí. O sea, pueden observar que, miren, toda mi madera que traía yo. Es que en serio.
No sé, me dan ganas de no sé qué. Rayos, de verdad. Tenía yo mucha madera y toda la convertí en tontos tazones. 64 tazones que no me sirven para nada. Vamos, en serio, de verdad. Es en serio. ¡Wow, Nico! Le quedó súper épico, ¿eh? ¡Wow, Nico! Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a teletransportar a lo que sería Sorting Rex hacia mí. Porque ya vamos a dejar hasta aquí el episodio. Se me está haciendo un poco largo, así que vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, para que no se me corrompa el video. Muchas gracias a todos los que vieron el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un gran like, comentar qué les pareció. De verdad, muchas, muchas gracias a todos, chicos, los que me ayudaron y a todos los que están suscritos al canal. Los invito a que activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un video. Mami, salí en YouTube. Muchas gracias a Nico, un saludo. Y a Sorting Rex, también a Lucho Gamer que salió, pero me estuvo ayudando. Muchas, muchas gracias. De verdad, cuídense, chicos. Nos vemos en un próximo video. Y hasta la próxima. Chao.